Y Quintana Roo, como unos 45 minutos de Cancún hacia Yucatán, en el cenote Sajá. Es la segunda vez que vengo acá. Este lugar, aparte de ser súper económico, me encanta. Tenemos aquí, hoy nos va a atender Angélica, una niña de la región. Nos lleva a las grutas, nos lleva al cenote. Nos están cobrando 250 pesos por persona, pero ojo, ya incluye lo que es la comida, ya incluye lo que es la entrada al cenote y la guía sobre lo que son las cavernas o las grutas. Mi gente, este lugar es hermoso, es muy fantástico, me encanta. Y hoy vamos a comer pochuc de la región. Vámonos, vamos a ver cómo nos va este día. Nos va a ir genial, tengo la fija idea de que nos va a ir genial, porque siempre nos va a ir genial. Síganme, amigos, vamos a divertirnos. Está de este lado derecho, y entrando a mano, pero mano izquierda está el cenote y mano derecha está las grutas. Es en el mismo lugar. Hay que bajar con mucho cuidado, ya que es algo, no, es rústico, no algo, es totalmente rústico. Vámonos muy despacio, ¿eh? Península. Y pues miren, pues vamos a bañarnos, vamos a disfrutar. Y la verdad, lo que son aquí las estalactitas, las esmagamitas, son con todo. Vamos a ver. Realmente el agua, como puedes ver, está totalmente helada, me encanta. Este es un cenote, se puede decir que casi virgen, porque realmente bien, como pueden ver, la última vez que vine, pues el agua estaba un poco más baja. Ahora ya cubrió parte de los barandales, pero sigue siendo riquísima el agua. Me encanta este lugar, el agua, el lugar, la tranquilidad, y la neta me la paso bien chido. Ojalá les guste, ojalá les invite a venir este video, y pues aquí estamos, una más de su amigo Yuca Tips, paseando por Yucatán, en el cenote Sajá. Bueno, hora de ir a la gruta, vamos a ver cómo nos lleva a este lugar, qué tanto se trata.
Y pues, si no regreso, ya saben, siguen al Yucatán, se pongan el like y suscríbanse al canal. ¡Ole! ¡Vámonos! Tengan mucho cuidado por acá. ¡Órale! Aquí son vecinos, mayas. A ver. Son como unas figuritas acá, mira. ¡Órale! Esto lógicamente, pues si ustedes visitan ese lugar, pues no se puede tocar, son parte del de lugar. Hay que ser respetuoso con lo que la gente, a veces son creencias que tienen ustedes, ¿no? Por a veces me comentaron una vez que hacían ritos o algo así. Sí. Bueno, pues hay que respetar todo lo que vemos, hay que nomás únicamente observar. Esto dice que son altares, ¿no? Sí. Barro anterior, ah, órale. Todas estas partes me imagino que fueron vasijas o fueron algo de la época de la guerra de las castas, todo ese tipo de cosas, ¿no? Sí. Bueno. Ya saben, chicos, abusado con la cabeza. Pues, cuidado. No, oye, esto se ve. Uy, aquí en el uno. ¿Qué? La cara del anciano. Ah, la cara del anciano. La voz y la barba. La barba y la boca y los ojos. Bueno, ¿y eso que brinca qué es? Es la piedra que se. Ah, ¿te habías asustado? Entonces vamos bajando de la cuerda. Hay que tener mucho cuidado en esto. Recuerden que estos son cavernas, ¿sí? Cuidado. Ari, barro. Estos, ¿qué personas lo dejaron acá? Sí, creo que son las personas que viven de acá. Los antepasados, sí. En la guerra de las castas, los mayas, bueno. Sí, creo que algunas sí. Personas que en su momento habrán vivido acá. Sí. Fueron residuos, residuos. Sí. O fragmentos de lo que eran sus trastes de comida, ¿no? O sea, para cocinar. Platos, ollitas. Este no es el barro tradicional. Me imagino que es como. Bueno, ni idea, la verdad ni idea qué es, pero el barro tradicional que conocemos nosotros no se da por esta parte de Yucatán. Me imagino que es alguna fórmula o algo que ellos hicieron. Y si se cae, se vuelve profundo. Ok, vamos a verlo. Está lleno, está ahí me comentaron una. Que hay agua, ¿no? Sí. ¿Alguna persona han bajado en la parte de allá? Sí. ¿A qué bajan? A explorar más. ¿Siguen explorando? ¿Se han explorado mucho más? Sí. ¿Qué han encontrado? Del camino así es puros huesos. ¿Puros huesos? Sí. Bueno, pues aquí, pues vámonos para otro lado porque brilla, ¿eh? ¿Esto por qué se da el brillo de estas piedras? Aquí insistió que pues el agua cambia diferente a la. ¡Hola! Mira, esto es diferente, ¿verdad? Sí. Vale, ¿cómo se come? Una pregunta, ¿este hilo por qué lo ponen? Este hilo. Ah, como guía. Sí, de guía. Ah, vinieron unos exploradores, lo tiraron ellos para que puedan guiarse de aquel lado, ¿no? Aquí, pues, si nos podemos fijar bien, ellos tienen forma de algo, ¿no? Sí. Ahí está, lo que no quería ver. A ver. Primero tú, después sigo yo. Pues aquí hay un hueso de un rato más, para parecer que es de un fémur, una. Ajá. Pierna. Oye, mira. El agua lo sacó. ¿El agua sacó esto? Sí, estaba enterada antes porque tenían las personas exploradas y nos dijeron que no se puede ver los huesos.
Órale, eso sí está. Órale, eso sí está. Vamos. Vamos a ver ya. Mira cómo se forman las estalactitas por el paso de los años. Se pueden apreciar ustedes. Es como si hubieran en la punta, si hubiera una gotita o algo. Es la forma de cómo se van creando. Claro, eso dura años, muchos años para lograrlo, pero wow, la verdad, qué hermosa experiencia. He estado en grutas, pero como una como esta, la verdad no. Es algo más cercano, algo más diferente, algo más pegado a la realidad. Vamos, mira, sigamos. Aquí está el otro del barro, pero el agua lo sacó, creo que lo subió de la piedra. Y, ah, tiene todo residuo. A ver, déjame ver bien. No lo voy a tocar, para que no haya ningún problema. Pero hasta como par, como figuras tenía, ¿no? Sí, sí, es como una casita. Sí. Algo. Y el agua ahorita que subió el agua sacó muchas cosas. Sí. Bueno, pues mi gente, esto fue lo que fueron las grutas de Sajá. La neta, nunca me había llevado una impresión. O sea, sí se siente un poquito de miedo allá abajito. O sea, algo de que, pero tenemos la mejor guía. No es algo muy, muy que diga, pero sí. Mira, si pueden ver, es una experiencia muy, muy chingona. Hay que vivir esa experiencia y la verdad, cuando puedan, vengan a este lugar. Vale la pena. Yo por lo menos vivo una excelente vivencia de este lugar. Miren, qué lugar. Es como estar atrapado en millones y millones de años de trabajo de la naturaleza para poderlo disfrutar. Vámonos, me despido. Ahorita vamos al área de comida y de ahí a casita. Cuídense mucho. Hasta pronto. Aquí está la comida que pedí yo, es el pouchuk. Nos están dando con una salsita tipo ¿cómo? Pico de gallo. Guaquetito. Un agua fresca de piña y las tortillas a mano. Por lo tanto, lo que pedí realmente lo que. ¿Sí o no, un chali? Así es. Es lo que queríamos comer y pues vamos a darle. A ver qué está. 한참을 울었어. Bueno, mi gente, pues fue todo el día de hoy. Tuvimos, gracias a Dios, Chucho, tuvimos aquí con él. Recuerden, es muy importante el momento. Le voy a dejar el número telefónico aquí en el link de la página o en el contenido para que puedan contactar a Chucho. Chucho, él es la persona encargada de atenderlos. De verdad, super persona. Es una persona muy amable. Nos encantó su servicio. Amigos, un punto muy importante. Si ustedes únicamente requieren la entrada a las grutas o al cenote, no pasa nada. Si la comida no la requieren, es opcional. Pero sí, aguas. Si ustedes quieren algún guiso de la región o algo así, al momento que lleguen, le comentan a Chucho, oye, Chucho, queremos comer con chilito pibil. Y Chucho con 3-4 horas les tiene el guiso calientito, fresco, tortillas calientes, aguas de la región, frescas y la comida que ustedes requieran. Chucho, ¿qué le dices a la gente que nos ve en este video? Pues yo los invito a que nos visiten, como el amigo Mario ya nos visitó, gracias por recomendación de él y espero que lleguen a visitarnos para que vivan la naturaleza que tenemos aquí en Chicago. Y muchas gracias por la información que da el amigo Mario. No, Machucho, al contrario, gracias a ustedes. Sí. Recuerden, chavos, el pueblo se llama Xcan y el centro se llama Sacá, ¿qué significa? Agua cristalina. Agua cristalina. Amigos, esta es una gran presión que me llevo el día de hoy, una gran aventura, una gran experiencia. Espero que también ustedes la disfruten. Chicos, nos vemos hasta la próxima. Cuídense.